Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos con un nuevo episodio de la Champions YouTuber League. Vamos a enfrentar a un rival muy complicado como el Fútbol Club Barcelona. Vamos a comenzar con las alineaciones de ambos equipos. Vamos con Liverpool, que va con Alisson Becker en portería, Robertson, Romagnoli, Hummels, Alexander Arnold en la línea del fondo, Oxlade Chamberlain, Fabinho y Keita en el medio terreno, Dembélé, Rashford y Salah el tridente de ataque. Y vamos con el Barcelona, que va con Ter Stegen, Alba, Benatia y Mina en los dos centrales, Sergi Roberto en lateral, Philippe Coutinho, Sergi Busquets y Sergei Milinkovic-Savic en el medio terreno, Kevin De Bruyne de enganche y Sané y Messi en el ataque. Bueno, es un 4-4-2 en B. Vamos a enfrentar a un rival complicado como el Barcelona y comenzamos con los primeros 45 minutos. Vamos, Scousers, y atención que va la primera, buen centro de Oxlade-Chamberlain. ¡Gol! ¡Gol! De Salah, lo gana por ahora y solo por ahora el Liverpool. Gol del faraón Salah. 1-0 lo gana el Liverpool. Vamos, Liverpool, estamos ganando un partido clave frente al Barcelona. No den por muerto nunca a un equipo como el Liverpool, un equipo grande, un equipo que demuestra fútbol y carácter. Atención que va cargando el Liverpool nuevamente. Gol. Gol de Mohamed Salah, el faraón, que está on fire. 2-0 lo gana el Liverpool. Los Scousers demostrando categoría frente al Barcelona. Bueno amigos, lo falló ahí sus Scousers. Cerca está el Liverpool de una nueva anotación. Y atención que va el Liverpool, va a intentar de lejos. Gol, Dembélé. Gol, lo gana por ahora y solo por ahora el Liverpool. Un equipo que ha demostrado categoría frente a cada uno de los rivales que nos ha tocado en la liga. Gana 4-0, gol de Ousmane Dembélé. Salah y Dembélé son monstruosos en el ataque. 4-0. Es verdad, el Liverpool, por ahora y solo por ahora, demuestra categoría frente a un rival como el Barcelona, que ganarle al Barcelona 4-0 no es visto todos los días. Y bueno, 64 minutos de partido, el equipo tiene que ganar como de lugar. Lo bueno que hemos estado haciendo, que con este equipo ya no nos marcan tantos goles como en el inicio de la liga. El equipo tiene un nivel superlativo frente a todos los rivales. Y bueno amigos, ganamos 4-0. Partido muy muy importante que nos da el triunfo frente a un rival como el Barcelona. Si nos damos cuenta aquí, el Barcelona tuvo solamente 6 llegadas al pórtico. Tuvimos una posesión monstruosa frente a un Barcelona que su característica principal es la posesión. Los resultados son Schalke, que perdió 1-0 frente a Nápoles, 3-0 el Brujas frente al Inter, 2-1 ganó el Tottenham. Bueno, el Paris Saint Germain tuvo un difícil encuentro frente a la Estrella Roja, pero felicitar a nuestro compañero aquí del Paris Saint Germain, que ganó 1-0, un partido durísimo frente a la Estrella Roja. PSV 3-0 perdió frente al Porto, 7-0 ganó el Atlético de Madrid y 2-0 el Borussia Dortmund. Y bueno amigos, esto sería todo por hoy. Gracias por ver el video, suscríbanse al canal y compártanlo. Y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.